Y aquí está Roncero. Venga. Roncero, Tomás, no te hemos visto la cara todavía. Yeah, nosotros sí, los espectadores todavía no. Sí. Bueno, la cara no es. Si estuviera feliz, pues no sería yo. Sería un impostor. Jodido. Sí, estoy jodido. Pero eso de estar agachando la cabeza, que estoy. No quiero pensar lo que estaba escuchando ahí fuera. Vamos a ver, si de Cristiano. Para que la gente te vea también. No me quiero calentar. Venga. ¿Qué pasa? Para empezar, que yo me entere, el Real Madrid sigue vivo en la Copa del Rey, ¿no? Sigue vivo, ¿verdad? El Madrid sigue líder en solitario en la Liga, ¿correcto? Y está en octavos de final de la Champions. El Madrid hace una semana firmó el mayor récord de la historia del fútbol español. El Madrid posee ahora mismo el Balón de Oro, el de Best y el único jugador que ha ganado 16 trofeos individuales el año pasado. El Madrid posee al entrenador que ha batido todos los récords en 11 meses de gestión. Envidiado por todo el mundo. Al Madrid le faltan ahora mismo Bale, que es de los tres mejores futbolistas del mundo. Le falta Isco y James, que son de los mejores mediapuntas del mundo. Le falta Pepe, que es el mejor central de la pasada Eurocopa, y le falta Carvajal, que es el mejor lateral derecho. El Madrid lleva 4 días de cortocircuito, está jugando mal, ha perdido 2 partidos de manera lastimosa, sobre todo hoy. Pero vamos a ver, un matrimonio es fuerte no porque todo es bonito, porque todo es estupendo, porque somos felices cada día. Hola, cariño. Buenos días, cariño. Y llega por la noche, cariño, ¿te ha ido bien todo en el trabajo? Sí, cariño. ¿Cómo nos queremos, cariño? Y al sexto día que dices eso, pues evidentemente eso sería una mentira, por cierto, una cosa más gorda, y no sea un matrimonio. Un matrimonio. Dilo. Bueno, pues una mierda, perdón. Un matrimonio de verdad se quiere desde la adversidad, desde la bronca, desde los malos rollos, los malentendidos, que hace los tica ver, las incomprensiones y hasta alguna frustración. Y cuando pasa eso, te hacen más fuerte. Porque si superas eso, ni el vecino, ni los que te quieren hacer daño van a romper esa unión. Porque te quieres, porque hay un vínculo. Y yo creo que Zidane ha conseguido una cosa en Madrid que a mí me gusta, que hay un vínculo con sus futbolistas y con la afición. Eso es dificilísimo. Eso se había roto. Y se ha reconstruido en un año. Yo, como todos los madridistas, estoy jodido y estas 2 derrotas nos han hecho mucho daño. Pero la de hoy viene del minuto 93 del otro día. Y no pasa nada, y hay que decirlo. Nos hizo mucho daño perder así, contra el Sevilla. Fue duro. Sabemos que fue un error nuestro. Sin quitarle méritos al enemigo. Y hoy todavía se notaba. En el ambiente, en la actitud del equipo, en la manera de responder después del empate de Marcelo. Hace una semana empata Marcelo y el Madrid se come al Celta. Y empata Marcelo. Y cuando estamos todavía abrazándonos, hemos mirado de reojo. Otro gol. ¿Pero qué pasa aquí? Estamos dolidos. Seguramente hemos cogido un poquito de gripe y posiblemente estamos un poquito. Pero vamos, machacar al Madrid. Ahora y si dentro de una semana nos levantamos, ¿qué hacemos? Y si dentro de una semana el Madrid remonta,
¿Qué hacemos? Y si Cristiano, al que ya he escuchado, que hay que barnarle al banquillo. Vamos a ver. Quiero mucho, no quiero mirar para allá, pero le quiero mucho y le respeto a Paco García Caridad. Quiero menos a los compañeros del mejor jugador del mundo que a hurtadillas, porque eso se dice a hurtadillas, no se dice con un par de pelotas y con un micrófono delante, dicen que sí, claro, es que Cristiano ahora mismo está un jugador menos. El día que metió el hat-trick en la final del Mundial, ¿dónde estabas tú? ¿No estabas tú? ¿Abrazándole? Y ahora tiene dos partidos malos y dices que jugamos con 10. ¿Tú dónde estabas? ¿Y cuando remontó con el Wolfsburgo? Porque tú que has dicho eso, cobraste la prima de la undécima. Por los tres que metió el acabado que jugamos con 10. Pues todo respeto, tío. O sea, a un compañero le puedes tener celos profesionales porque es la releche, porque es el mejor, porque gana más que tú, porque es más guapo, porque es no sé qué. Pero como te ayuda a ser más grande, si eres inteligente, lo que no vas a hacer es enmerdarle. Porque entonces tú vas detrás. Si Cristiano cae, tú vas detrás, seas quien seas. Y te lo digo a la cara como un día sepas quién eres. Porque la unión, por eso empezó hablando de matrimonio, consiste en saber guardar los malos momentos, los silencios y el orgullo. Y solo sacarlo para construir, no para destruir. A ver. Ahora es muy fácil. ¿Qué quieres? ¿Dar carnaza a todos estos? ¿Eso es lo que queréis? Pues ¿sabes qué te digo? Que yo estoy cabreado con todos los madridistas y el Madrid ha jugado fatal, nos hemos merecido perder y estos dos puñaladas que llevamos en 4 días son muy jodidas de asimilar. Pero lo de ahora, una pala de tierra, coño, que la den los enemigos, no la des tú. Cojones. Entonces, yo lo siento, pero yo no voy a participar del enterramiento global. Bien. Dentro de una semana escúchame, ya veremos Rosario. Quién ríe. Escúchame, y entonces, Rosario. A lo mejor nos reímos todos, pero los que ahora estaban enterrando, incluido los del fuego amigo de Cristiano, les quiero ver la cara. Escúchame, Rosario, que yo tomo nota, ¿eh? Que te está quedando...